Per mostrar als ulls de tothom aquesta aliança, aquest projecte compartit entre els països catalans i Euskal Herria, per mostrar a tothom i als ulls de tothom aquest projecte compartit entre Esquerra Republicana i EAC EH Bildu, avui ens acompanya aquí i ens honora amb la seva presència un dels nostres millors aliats, l'Arnaldo Otegi. son, Buenas tardes a todos. Un honor para mí estar hoy en esta plaza y en Barcelona, capital de la futura República Catalana. No os puedo hablar en vuestra lengua nacional, en catalán, porque yo, a diferencia de José María Aznar, no hablo catalán ni tan siquiera la intimidad. Imaginaros en público. Pero os hablo de corazón y os hablo desde otro país, desde otra nación, hermana y hermano, de este país. Hace aproximadamente 84 años, quiero recordar, en el año 39... Dos personas, dos hombres, dos presidentes, un lendacare y un presidente de la Generalitat, abandonaban el Estado español juntos por la frontera de la Junquera. A veces me he preguntado qué pensarían y estoy seguro que pensaban en su país, en lo que dejaban atrás, en sus anhelos, en sus preocupaciones. Probablemente estaban preocupados por el futuro de este país. Vascos y catalanes... Lendakari, presidente de la Generalitat, atravesaban la frontera de la Junquera preocupados por sus países. Y muy probablemente los que provocaron su exilio pensaban que definitivamente habían derrotado a dos pueblos, a dos naciones, a dos países. Hoy, 84 años después, preside la Generalitat de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña. Y hoy, 84 años después... La izquierda independentista ha ganado las elecciones municipales en Euskal Herria. Por lo tanto, aquí estamos y aquí seguimos y aquí seguiremos y aquí continuaremos. Lo han apuntado algunos compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra. Malos tiempos para la lírica, que decía Bertolt Brecht. Hoy, en el mundo, en Europa... Hay una crisis estructural y un debate estratégico entre aquellos que piensan que el autoritarismo es la solución y aquellos que pensamos que la solución son las democracias de liberación. Hoy ese es el debate que atraviesa el mundo. Sociedades complejas, problemas complejos, inteligencia artificial, revolución digital, cambio climático y frente a eso hay quienes piensan, como el gran capital, que sobran las reglas de la democracia. Y frente a eso hay quienes piensan que el autoritarismo es la solución. ¿Qué decir de eso en el Estado español? En el Estado español, como bien se ha apuntado aquí, lo que hay es una crisis de régimen, del régimen del año 78. Todas las cosas que ocurren aquí no se pueden entender sin el proceso de liberación catalán y sin las cosas que han ocurrido en las últimas décadas en el Estado español. En el Estado español hay una crisis de régimen. Y hay quien piensa que esa crisis de régimen solo se puede solucionar desde medidas y desde políticas autoritarias. Y como bien se ha apuntado aquí, que nadie se lleve a engaño. Hay dos listas electorales, pero solo hay un bloque de la reacción. El PP y Vox van en el mismo bloque, liderado por el señor Feijóo y el programa de ese bloque reaccionario lo pone la extrema derecha. No nos equivoquemos en eso. No hay una derecha democrática y una extrema derecha. Hay el mismo bloque reaccionario tratando de imponer una salida autoritaria a la crisis de régimen. Y frente a eso, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Ellos que os golpearon cuando fuisteis a votar el 1 de octubre a los que solo les gustan las urnas cuando sirven o tienen por objetivo construir la legitimidad de este sistema, van a poner las urnas para unas elecciones en el Estado español. Está bien, porque también las ponen en nuestras respectivas naciones. Somos naciones pequeñas, vosotros bastante más grande que la nuestra, pero somos naciones pequeñas que buscamos afanosamente a lo largo de décadas nuestra libertad nacional. Y una república de iguales. No vamos a tener muchas oportunidades. Las oportunidades hay que construirlas. Y hay que construirlas con mucha perseverancia y sobre todo con mucha paciencia estratégica. Las oportunidades llegarán. Yo no tengo ninguna duda de eso. Lo que hay que hacer es saber aprovecharlas. Y lo que queremos hacer hoy, cuando apelamos a que ellos van a poner sus urnas, probablemente para buscar la legitimación. De dos opciones, o quedarse como estamos o ir hacia atrás. Los independentistas de izquierdas tenemos en nuestras naciones, en nuestros pueblos, que utilizar esas urnas para tres cosas. Para defender nuestra nación, para defender nuestros pueblos, para defender el antifascismo y para frenar el bloque reaccionario con políticas públicas de izquierda. Esas urnas en Cataluña y Euskal Herria van a servir para eso. Tienen que servir exactamente para eso. Porque los que aplicaron el 155, los que os golpearon, tienen la intención de legitimar un sistema que niega a las naciones el derecho a la libre determinación. Pues bien, yo creo que hoy en esta plaza podemos decir alto y claro una cosa: Euskal Herria. Y Cataluña pintarán el mapa del Estado español con un color diferente, con el color de la izquierda independentista. Euskalarría y Cataluña tienen una oportunidad y es derrotar al bloque reaccionario en nuestras respectivas naciones y mandar un mensaje claro al Estado español y a Europa. Nosotros y nosotras no compartimos en ningún caso la deriva autoritaria de ese Estado y nosotras y nosotras decimos alto y claro al conjunto de la comunidad internacional. Esas gentes que pretenden aplicar políticas reaccionarias en el Estado español son una inmensa minoría en nuestras respectivas naciones y no tienen derecho a regir nuestra vida política, nuestra vida social, nuestra vida económica y nuestra vida institucional. Que quede absolutamente claro. Por eso estamos... Muy tranquilos, muy confiados, muy contentos. Nosotros y nosotras siempre le decimos a nuestra gente aquello de sonreír porque vamos a luchar y si luchamos vamos a ganar. Por eso aquí se ha hecho una apelación al voto y yo voy a hacer una apelación al voto en este caso a mi país, a mi gente, a nuestro pueblo, pero que es extensible también al pueblo de Cataluña en el caso de Esquerra Republicana. Nosotros y nosotras hemos insistido durante toda la campaña municipal que esto no va de partidos y de siglas, que esto va de la gente, que esto no se trata de quitarse unos para ponerse otros, que esto va de la gente. Nosotros tenemos un dicho en Euskera que dice: Lenengo a Berria, etaguero al Primero el país y luego los partidos. Pues bien, yo no apelo a un voto a Euskal Herria Bildu, ni tan siquiera. Os lo voy a pedir en este caso a los ciudadanos vascos. Yo pido un voto como dijo Gabriel Rufián en Durango para nuestro país, para defender nuestro país, para defender nuestro pueblo, para defender aquello que amamos. Maitei ditugu un gauzak defendatzeko nuestra lengua, nuestras instituciones, nuestra tierra, nuestro sistema de cuidados, nuestro porvenir, nuestro futuro soberano. Para eso pedimos el voto y nos no lo pedimos. Os lo pedimos prestado. Porque nosotros somos las izquierdas, kilómetro cero, nosotros somos las izquierdas pegadas al territorio, kilómetro cero, nosotros y nosotras estamos pegados al territorio y a la gente de nuestros territorios, nosotros somos las izquierdas que atendemos al país y que atendemos a los intereses del país, nosotros y nosotras pedimos el voto prestado porque somos votos de alta rentabilidad social. Sabemos que en el neoliberalismo la rentabilidad se mide en términos económicos. Nosotros la medimos en términos sociales y populares. Nuestros votos tienen una alta re rentabilidad social, tienen una gran re renta en términos populares y sociales. ¿Por qué? Porque vosotros nos prestáis el voto y nosotros y nosotras os los devolvemos defendiendo al país, defendiendo vuestros derechos, ampliando vuestros derechos. Por eso. Para nosotros y nosotras es importante que el 23 de julio las izquierdas kilómetro cero, las izquierdas nacionales vascas y catalanas, seamos fuertes porque si de nosotros depende, la balanza no se inclinará una sigla u otra, se inclinará a la defensa de los intereses populares de nuestras respectivas naciones. Nuestra balanza es la izquierda plurinacional. Nuestra balanza es nuestra gente, nuestra tierra, nuestra lengua, nuestro futuro, nuestras instituciones, nuestra economía, nuestra industria. Esa es la izquierda que defendemos, porque nuestra izquierda tiene patria, está pegada al territorio. Somos las izquierdas nacionales, las izquierdas plurinacionales que inclinan la balanza y no somos equidistantes en eso. Cada vez que podamos no solo en el Estado español, en donde tengamos cualquier ámbito de influencia, nosotros y nosotras siempre inclinaremos la balanza al lado de las izquierdas y frente a la reacción y el autoritarismo, siempre sin complejos, con determinación, porque no nos es ajeno el sufrimiento de la gente y las necesidades de la gente. Por eso, a todos y todas que queréis el cambio, a todos y todas que queréis cambiar nuestro modelo de relación, que queréis cambiar la política, la forma de hacer política, que tenéis confianza en vuestro país, en vuestro futuro, os pido el voto prestado para Esquerra Republicana y para Euskal Herria Bildu, porque estas dos naciones se pintarán de independentista y de progreso el 23 de julio, y porque estas dos naciones inclinarán otra vez la balanza. Hacia el lado del progreso y la libertad nacional. Y porque estas dos naciones acabarán también frenando al boque reaccionario y proponiéndole al país y haciéndole al país una invitación: construyamos la República Vasca y Catalana de iguales. ¡Visca la Terra! ¡Visca Euskal Herria y Visca Cataluña!